Movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo es una teoría donde una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. En teoría, estas máquinas deberían generar la misma energía que consumen, pero su existencia práctica violaría las leyes de la termodinámica. La primera ley dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley dice: no se puede convertir energía de un tipo en otro sin pérdida en el proceso. Muchos sistemas que funcionaban en la teoría, en la práctica sufren pérdidas por resistencia eléctrica, por rozamientos entre los componentes mecánicos y de estos con el aire. Móvil Bashka consta de una rueda con tubos cerrados, llenos de un líquido pesado, que se desplaza dentro de ellos, creando diferencias de momentos de fuerza. Puesto que los pesos iguales, alturas, cuando más alejados del centro, implica un mayor movimiento de giro. Se considera que como resultado, la rueda se movería eternamente. Pero hasta el día de hoy, el movimiento perpetuo es considerado una aplicación imposible. Móvil perpetuo de primera especie. Los móviles perpetuos de primera especie violarían la primera ley de la termodinámica, que es la que afirma la conservación de la energía. Así, producirían más energía de la que consumen, pudiendo funcionar eternamente una vez encendidos. Muchos de estos diseños utilizan imanes como fuente de energía libre y asumen que no hay rozamiento. Así, aunque estos inventos no puedan funcionar eternamente, son a veces capaces de funcionar por sí mismos por largos periodos, siempre que no se les obligue a realizar ningún trabajo sobre su entorno. Como podemos observar en el video, el motor magnético es un ejemplo del móvil perpetuo de primera especie. Móvil perpetuo de segunda especie. El móvil perpetuo de segunda especie sería aquel que desarrollase un trabajo de forma cíclica, indefinida, convirtiendo energía de un tipo en algún otro, sin ningún tipo de pérdida en el proceso. Como podemos observar en el video, en esta máquina, la energía gravitatoria es transformada en energía mecánica. Hay muchos diseños en Internet que, de hecho, si observamos detenidamente, podríamos llegar a pensar que es razonable que nunca paren. ¿Qué dice la física sobre todo esto? Es imposible, ¿por qué? La máquina no debe tener ninguna parte que roce, ninguna parte en movimiento en contacto con otras. Esto se debe a que la fricción hará que la máquina pierda energía debido al calor generado, y hacer una pieza perfectamente lisa es imposible. Cuando dos partes rozan, siempre se genera calor. La máquina no debería producir ningún sonido, ya que el ruido es también una forma de energía. Si la máquina lo produce, significa que lo pierde.